¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto de Encuentro Especial Informativo, en el que hoy el protagonista esta noche va a ser el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán. Tomaba posesión de su cargo, ya lo saben, el pasado 30 de junio en San Millán de la Cogolla y hoy nos ha abierto las puertas del Palacete. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por traernos aquí a su casa. Bueno, han sido meses frenéticos, usted lo ha dicho constantemente. El pasado 30 de junio tomaba posesión de su cargo, tiene ya casi todo el gobierno definido. ¿Cómo se siente ahora mismo desde el otro lado ya, desde la responsabilidad de ser ya el presidente del gobierno? Bueno, dije desde la misma noche electoral que dejábamos atrás esa etapa de confrontación de programas, de alternativas a los riojanos, las urnas hablaron y tocaba gestionar y tocaba gobernar, ¿no? Yo ya estaba en esa tesitura y por eso, bueno, me encuentro muy cómodo en esta casa, que no solo la abrimos porque no es mi casa, es la casa de todos los riojanos. Encantados de teneros aquí y bueno, desde, como has comentado, el día 30, todo ha pasado a un ritmo muy rápido. El sábado se anunciaron los consejeros, el domingo tomaban todos posesión para no perder tiempo y ya el lunes había un primer consejo de gobierno y a partir de ahí, como sabéis, pues una agenda intensa con algunos de los problemas prioritarios que nos habíamos comprometido con los riojanos, escuchando en este caso al sector del vino, a los empresarios, al Colegio de Médicos. Y bueno, ese es el ritmo que exige la gestión y ese buen gobierno con el que nos comprometemos a riojanos, de estar cerca, pero también de ser ejecutivos, de no demorar las respuestas de la administración a los problemas urgentes. Y bueno, es lo que estaba de alguna manera planificado y la verdad que siempre que podemos cumplir con ese compromiso y trabajando de cerca con toda la sociedad riojana, pues encantados de poder hacerlo y todos al servicio de conseguir esa administración útil para los ciudadanos, que es de lo que se trata. Bueno, lamentablemente este fin de semana la violencia de género nos dejaba dos mujeres fallecidas en el país, una en Valencia, otra aquí en La Rioja. En esa concentración hubo momentos tensos en el que un grupo de feministas, bueno, les achacaba a ustedes que eran parecidos a los negacionistas. ¿Qué tiene que decir usted a la ciudadanía como presidente del gobierno? Bueno, no me siento concernido porque soy una persona que siempre, igual que está en nuestro programa y el programa de gobierno, hemos defendido la lucha en todos los ámbitos, desde la prevención, por supuesto la sensibilización y la atención integral a todas las víctimas de género. Hay que seguir luchando entre todos, entre toda la sociedad, de manera corresponsable para que esta lacra social y humana desaparezca, que no podemos permitir, y fueron efectivamente pues días de dolor, en este caso también a nivel nacional, pero nos ha tocado muy cerca, ¿no? En Logroño, en casa, y además con una tragedia, además de dejar a una mujer muerta, de dejarnos a unos niños, que también estuvieron, gracias, hay que agradecer a esa respuesta rápida de la policía para evitar que la tragedia fuera mayor, y por lo tanto lo que creo que tenemos que hacer todos es colaborar, trabajar juntos, como hicimos, delegación de gobierno, ayuntamiento, policía local, policía nacional, en este caso servicios sociales, para dar respuesta también a esos niños víctimas de esta agresión. Y eso es lo importante, ¿no? Que entre todos consigamos, porque si no, como se ha dicho muchas veces, efectivamente no podemos hablar de una sociedad plena, de una sociedad democrática, donde un derecho humano tan básico afecta especialmente al caso de las mujeres, ¿no? Y todos estamos juntos para luchar contra ello. Algunos decían o le podían criticar de falta de sensibilidad por haber quitado esa consejería de igualdad precisamente. Bueno, pero no hay que confundir las cosas, seamos claros. Hay muchas consejerías de igualdad en España, las hubo aquí, y eso no ha evitado lo importante que es la lucha y la atención y todos los mecanismos que ponen los organismos públicos en todas sus instancias, ¿no? Desde locales, autonómicos y nacionales. La consejería se dijo claro, lo que se ha quitado es una consejera que está consumiendo recursos de los riojanos por un pacto político. Las políticas de igualdad, seamos serios, los mecanismos, las oficinas de atención a la víctima, los funcionarios, los técnicos y los recursos siguen estando en el gobierno, están en otro departamento de políticas sociales, y no hay que confundir un puesto de una consejera que ella, su jefe de gabinete, su secretario o los puestos que generan de eventuales no son los que han estado luchando por las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad van a seguir, como siempre, reforzadas con los recursos humanos, técnicos y con los mecanismos y los recursos también económicos para que entre todos consigamos erradicar esta lacra social. Bueno, nos encontramos en un ala de este Palacio de Gobierno poco conocida. ¿Qué nos puede contar de esta sala? Bueno, esta sala es, digamos, como casi el bajo cubierta, la última planta, que es un espacio muy funcional donde hemos decidido no solo improvisar este plató para atenderos, sino un espacio
que vamos a recuperar en estos pocos días, ¿no? Los que estamos buscando también, no solo ir conformando todos los niveles del gobierno, sino también los lugares de trabajo. Y bueno, nos parecía que por cómo es, por la claridad, porque es moderno, porque nos permite también, en estas largas jornadas que se están dando los primeros días, en los que no hay tiempo ni para regresar a casa a comer o a veces ni para salir fuera, que aquí, pues bueno, tomando algo rápido, un sándwich o algo, podemos también almorzar e intercambiar, pues en este caso con gente del propio gobierno, con algún consejero, con mi gabinete, con la gente de comunicación, pues de continuo, pero también teniendo un pequeño relax, ¿no? Para salir del día a día, de las reuniones y el trabajo intenso y seguir dentro del palacio trabajando. Entonces, bueno, pues es un espacio, yo creo que le vamos a dar ese uso y esa funcionalidad, y nos ha parecido también que era un buen espacio para estar hoy recibiéndos y haciendo esta entrevista. En la parte de abajo fue donde juraron su cargo los consejeros. Háblenos de su equipo, de los consejeros. Muchos de los nombres que salieron dicen que no ha habido muchas sorpresas, que estaban dentro de los corrillos políticos. ¿Qué nos puede decir de su equipo de gobierno? De esos Siento consejeros? Deciros que, y me conocéis, a mí los corrillos políticos no me interesan. Las sorpresas, yo no venía a un gobierno para dar sorpresas, sino para comprometerme con los riojanos a ese buen gobierno, y por lo tanto yo creo que se cumple lo que la palabra y lo que hemos prometido, ¿no? Gente experimentada, gente que conoce la gestión pública. Un consejo de gobierno tiene mucha responsabilidad, cada uno de sus consejeros, y siempre pregunto lo mismo que para los segundos niveles, pero muy importantes, ¿no? Del gobierno, las direcciones generales, es analizar uno a uno si esa persona tiene un perfil técnico idóneo, si tiene experiencia política y si tiene capacidad de gestión. Yo creo que todas las personas que están en mi equipo de gobierno han demostrado que tienen esa experiencia, en todos tengo confianza, todos tienen experiencia política, porque deben combinar también con la presencia en el Parlamento, con la atención a los medios, con la coordinación de equipos, con una visión global y sentarse en la mesa de gobierno con el presidente a diseñar las políticas. Y al segundo nivel, pues todas las personas, tal y como me comprometí, son personas a las que le avala una trayectoria profesional y un alto componente técnico para poder gestionar bien cada una de las áreas que les han sido encomendadas. Tal vez el nombre que más sorprendió fue el de Belinda León como consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, ¿no? Pero también con el mismo perfil, me imagino. Bueno, puede ser, no sé, otros me dicen que le sorprendió el de Daniel Osés porque es joven, pero es una persona que conoce muy bien la política local, la atención a los municipios, que es una de las líneas fuertes de mi visión política de La Rioja, ¿no? De la importancia de la cercanía de cada uno de sus municipios, de los pueblos. También hubo quien me dijo que sorprendió a Noemí Manzanos en agricultura, pero es una persona que tiene un conocimiento de esas políticas. Todos han estado trabajando dentro del programa electoral en cada una de las áreas. En el caso de Belinda León, pues es una persona que tiene una formación como economista, conoce el mundo de la empresa, el lenguaje de los empresarios, y había demostrado, bajo mi punto de vista, en algunos momentos que yo recuerdo, ¿no? De la trayectoria parlamentaria, cuando se debate la ley más importante cada año, que es la de presupuestos, rigor, trabajo, solvencia, y bueno, pues tiene una experiencia también en el ámbito parlamentario, y yo creo que, insisto, todos bueno, pueden sorprender más o menos según los sectores, pero para mí conforman ese equipo que puede dar el buen gobierno que comprometimos, que es lo importante. Hablando de empleo, los datos del paro del mes de junio dejaban las mejores cifras de un mes de junio desde el año 2008. Sin embargo, los jóvenes y las mujeres siguen protagonizando los grupos más desempleados. Bueno, hay muchas otras lecturas si profundizamos, ¿no? No quedarnos nunca en el conformismo, la satisfacción de que las cifras mejoran, sino la calidad del empleo. Hacer que haya esos núcleos importantes como las mujeres y los jóvenes que no se vean especialmente afectados, como se ve con cifras en muchos casos como el paro juvenil, ¿no? Que son de las más altas de la Unión Europea. Pero yo sigo insistiendo en una cuestión, ¿no? Igual que no lo haré si siguen saliendo las cifras positivas, y lo he dicho al principio, nunca atribuirse a un gobierno las cifras de desempleo, sean positivas o negativas, porque son las empresas y el tejido empresarial quienes crean el empleo, quienes dan esas posibilidades o pueden mejorar su calidad, y por lo tanto lo que puede hacer un gobierno, y es lo que me comprometí con los empresarios, y la próxima semana estaré también reunido con todos los representantes de los trabajadores, ¿no? Las organizaciones sindicales, para entre todos y desde el diálogo social dar ese marco propicio para que se pueda generar empleo, ¿no? Y por lo tanto los gobiernos lo que hacen es
favorecer, apoyar, dar el marco favorable, pero no somos los que creamos empleo. Una última cuestión sobre los corrillos políticos. Sé que a usted no le gusta, se siente a lo mejor más incómodo, pero los nombramientos de consejeros como Alfonso Domínguez, de José Luis Pérez Pastor, Daniel Osés, muchos decían que era un reconocimiento a su retirada cuando usted fue nombrado como candidato al presidente. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, no es que me incomoden. Yo los corrillos políticos, como me considero un político serio que he venido a trabajar para ofrecer un buen servicio y arreglar los problemas de los ciudadanos, no creo que contribuyan mucho, ni creo que sea lo más importante para el ciudadano. Pero no tengo ningún problema, escucho los comentarios y yo no sé el análisis que hago. Yo creo que lo mismo, José Luis Pérez Pastor, todo el mundo sabe, es una persona que fue director general de Cultura cuando fue consejero, y vuelvo a la misma reflexión que los anteriores. Si alguien me encuentra, alguien, una persona con mayor sensibilidad humanística, cultural, con experiencia en gestión que José Luis Pérez Pastor, que me lo ponga adelante. Me parece el mejor consejero que se puede encontrar en esta comunidad autónoma, por eso confío en él. Es el que ha elaborado el programa en esa materia. Alfonso Domínguez, excuso decir, ¿no? Es una persona que domina la administración, la hacienda, un servidor público que ha dirigido todos los servicios jurídicos como letrado y que tiene una competencia comprobada y manifiesta. Y lo mismo con el caso de Daniel Osés. Aquí las personas están en el función de su análisis y de su competencia. Hay muchas otras personas que han contribuido y que están desde el principio y nadie se retiró de nadie, ¿no? Al final, todas estas personas han estado conmigo construyendo ese proyecto para ofrecer a los riojanos un futuro mejor y han sido personas que han estado en la campaña activamente y bueno, yo dentro de todas las personas, que son muchos más, que también podían estar, hay mucha gente muy valiosa, lo dije, dentro del partido, creo que el partido no solo con mayor número de afiliación, sino con mayor experiencia de gobierno y, por lo tanto, con mayor capital humano, es difícil seleccionar, pero ellos tienen unos perfiles, yo creo que fuera de toda duda y excepcionales. La anterior presidenta, en el traspaso de poderes, le dejó a usted un decálogo de prioridades para La Rioja. Algunos de ellos son el refuerzo de las infraestructuras educativas, la mejora del sistema público sanitario, La Rioja como destino inversor. ¿Le parecen prioritarios, suficientemente prioritarios? ¿Añadiría usted alguno más de ese decálogo que le dejó la presidenta? Me parece muy pertinente que esté la mejora del sistema sanitario. Es una necesidad sentida por todos los riojanos y es importante, pero echo en falta, por ejemplo, la ayuda del sector vitivinícola, que era no solo urgente, sino crítica, como el propio sector ha manifestado en los últimos meses, y no estaba ausente, ¿no? Pero en cualquier caso, oye, yo creo que nos confrontamos proyectos, ideas ante los ciudadanos y la ciudadanía votó muy mayoritariamente por los proyectos de futuro que tenía el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos un compromiso con los ciudadanos, que es ese programa, y creo que tenemos nuestro propio, no solo decálogo, sino 300 medidas para construir ese futuro mejor y muchas otras. Y por lo tanto, nosotros centraremos en cumplir ese programa. Está bien que obviamente nos den las indicaciones que consideren oportunas, que sepamos qué cosas están en marcha, pero insisto, hay cuestiones que efectivamente son muy necesarias, como la atención sanitaria, y otras muy ausentes, extrañamente, ¿no? Si solo hubiera hecho el decálogo, fíjese, esta semana no hubiera podido atender la necesidad urgente que tenía el sector vitícola ante unas vendimias inminentes el mes que viene. Hablando de ese gran anuncio, esos 15 millones de euros prorrogables o ampliables a 32 a partir del año que viene, ¿en qué van a consistir esas ayudas y desde cuándo van a poder tenerlas? Bueno, esas ayudas son las que anunciamos desde febrero, porque quiero decir que este es un programa y un problema que el sector conocía, que ha demandado, y nosotros nos comprometimos a esos 32 millones de euros que se van a articular, como va a ser, se decía ya en el programa, en dos años, 15 millones de inmediato ya y 17 para el año que viene hasta completar los 32. Y se van a articular de manera inmediata, porque el sector necesitaba una respuesta urgente. Las bodegas, para reducir el excedente que tiene acumulado y por lo tanto para recuperar también los precios del vino de Rioja, entre otras muchas medidas, necesitaban aliviar ese estocaje, necesitaban que se haga con una previsión suficiente para tomar esas decisiones y que cuando lleguen las vendimias en agosto las bodegas hayan podido retirar su parte de excedentes y hayan podido también, lo importante para nosotros, contratar y garantizar que van a comprar la uva a los viticultores riojanos a un precio de rentabilidad agraria. Eso lo vamos a hacer posible con una respuesta ejecutiva, inmediata y prioritaria, como hemos hecho a lo largo del mes de julio, ya con la partida consignada y luego con la orden que va a permitir llevar a cabo esas ayudas.
los agricultores, precisamente hablando de ayudas de las zonas afectadas por la tormenta, están esperando, ¿no?, a que se declare zona gravemente afectada. No sé para cuándo va a poder hacerse esa declaración y qué tipo de ayudas van a tener ellos, porque sí que han declarado que todavía no han recibido nada. Hay muchas infraestructuras, por ejemplo, como los caminos, que están muy afectados. Bueno, lo que hemos hecho más precisamente también de manera urgente, porque hay cosas que están en un programa, y ya dije siempre, cosas que nos van a surgir, problemas que hay que atender de manera prioritaria. Los tres consejeros concernidos, tanto la de Agricultura para el tema de caminos, como Política Local con los municipios, como la dependencia de, en este caso, María Martín, Sanidad, con SOS Rioja y Emergencias, han estado sobre el terreno coordinándose con los alcaldes y también nos hemos coordinado con la delegación del Gobierno. Había un plazo que era hasta el día 10 de julio para las primeras lluvias torrenciales, se ha decidido ampliar hasta el 17 con las nuevas inundaciones en Rioja Baja, porque eso va a hacer que sea mucho mayor la zona afectada, seamos más efectivos para pedir todo conjuntamente al Ministerio, que sea quien corresponde. Estamos con los plazos en los que los ayuntamientos tienen que informar, y hay un informe también de Emergencia y SOS Rioja de los daños afectados y el tipo de infraestructuras, y lo estamos haciendo con toda la celeridad, pero hay unos plazos que están tramitados así y ordenados con el Ministerio. Se tramitará a partir del 17, que lo aprobará el Consejo de Gobierno cuando hayamos recibido la evaluación de daños de todos los municipios, y esperemos que efectivamente sean concedidas las ayudas y puedan llevarse a cabo las inversiones necesarias para restablecer lo antes posible y en su máxima posibilidad o totalidad todos estos daños causados. Usted tuvo mucha prisa en conformar gobierno para, bueno, para empezar a trabajar, y como ha dicho antes, lo ha mencionado, ha tenido muchísimas reuniones con distintos colectivos. ¿Qué tal han ido esas reuniones? Y me gustaría saber si han sido ustedes los que han reclamado esa visita, esa reunión, o también ellos han reclamado poder reunirse con usted. No, nosotros hemos organizado esas visitas y esas reuniones, porque yo dije también en San Millán que una de las claves de este gobierno iba a ser la cercanía. La Rioja nos da la cercanía y la posibilidad de estar con todos los sectores de la sociedad. Así fue, surgió también nuestro proyecto político y nuestro programa, que fue con más de 200 reuniones con colectivos y representantes de toda la sociedad riojana. Y en este caso, pues hemos empezado una ronda, insisto, que por urgencia fue con todo el sector vitícola, con siete, tanto asociaciones de bodegas como de cooperativas como organizaciones profesionales agrarias, el propio Consejo Regulador. Lo hemos hecho con la Federación de Empresarios, lo hemos hecho con el Colegio de Médicos, vamos a seguir en las rondas con las organizaciones sindicales, también tenemos con el sector del champiñón, y así va a seguir sin parar, porque lo importante es estar cerca de los sectores fundamentales de nuestro tejido productivo, social, cultural, y es lo que nos toca al Gobierno. Escuchar, estar cerca, escuchar sus problemas y también irle anunciando medidas y consensuar, ¿no?, para que todas las políticas que vayamos decidiendo sean hechas conjuntamente con la sociedad y, por lo tanto, sean más efectivas luego cuando las implementemos, ¿no? Si hablamos del sector sanitario, ¿tienen previsto externalizar los servicios para, entre otras cosas, bueno, acortar esas listas de espera? Bueno, los riojanos nos fueron un clamor durante todos estos meses, los que nos pedían reducir el tiempo de espera en especialistas, en atención primaria y sobre todo esas listas de espera, ¿no? Y por lo tanto lo dijimos y es claro, vamos a utilizar todos los recursos disponibles para atender y reducir esas listas lo antes posible. Al riojano que nos está viendo, lo que le importa no es dónde le atienden, sino que le atiendan ya de una vez en todos los ámbitos en los que hay una espera pues ya muy por encima de los límites razonables y que no deja de deteriorarse. Por lo tanto, tenemos claro, hoy día si alguien mira lo que es la gestión sanitaria en los países más avanzados de Europa, en la propia España, en otras comunidades autónomas, es un sistema mixto, donde se conciertan los servicios que se necesitan y el resto se siguen atendiendo como hasta ahora. Entonces, eso es lo que va a permitir que en breve podamos ir reduciendo paulatinamente. Obviamente nos hemos encontrado problema de una magnitud importante, todo no se puede resolver de la noche a la mañana. Llevamos 5 días en el Gobierno, quiero recordarlo, y estamos, yo creo, que a un ritmo de actividad absoluta, y por eso también cuando preguntaban la celeridad de llegar al Gobierno, no tengo ninguna celeridad. La cuestión es que se produce desde el punto de vista legal que cuando un Gobierno está ya en funciones y no puede tomar determinadas medidas y otro Gobierno, aunque haya un presidente electo, no entra en función, generamos a los ciudadanos
un periodo largo en el que surgen problemas como los actuales y no podemos atenderlos. Entonces se trataba un poco de poder dar respuesta cuanto antes a todas las cuestiones que teníamos sobre la mesa. ¿Tienen algún plan de choque para este verano en el sector sanitario, me refiero, pues para cubrir las bajas de los médicos, de vacaciones? Vuelvo a lo mismo, aún los consejeros no tienen ni todos los directores generales, tenemos la información que tenemos, estamos recabando en cada una de las consejerías el estado en el que se encuentra muchas cuestiones. Tenemos, la consejera ha empezado ya hoy en 5 zonas básicas de salud de Rioja Baja, durante esta semana va a recorrer las 20 zonas de salud por toda Rioja para conocer de primera mano con los responsables de los centros la situación y, como siempre, un gobierno responsable primero recaba la información veraz, con esa evidencia analizamos y tomamos decisiones, ¿no? Quiero decir, para que os hagáis idea, por ejemplo, yo me encuentro el tema de patrocinios, ¿no?, del gobierno. Hay una estimación presupuestaria de 300.000 euros, llevamos 6 meses de año y hay gastados 500.000, o sea, menos 200.000. Entonces, bueno, quiero decir que son cosas que hay que ir conociendo una a una, que nos encontramos para poder ir dando respuesta, pero llevamos, insisto, 5 días de gobierno y estamos trabajando todo el mundo, todo el equipo de gobierno y todos los directores nombrados a una intensidad sin descanso día y noche, de lunes a domingo. Entonces, creo que es lo máximo que podemos hacer y creo que la gente y la ciudadanía ya está viendo que el gobierno cumple con ese compromiso de trabajar en estos días. Insisto, tenemos agosto a la vuelta de la esquina y no vamos a arreglar en 4 días todo lo que nos ha hecho en 4 años, ¿verdad? Pero creo que, por lo menos, los temas más importantes tendremos ya un diagnóstico, tendremos información y estad seguros que vamos a tomar todas las medidas con urgencia y rapidez, pero también con documentación y con criterio y racionalidad para poder solventar esos problemas también en el ámbito sanitario. La bajada de impuestos, usted pretende hacer de La Rioja la comunidad donde menos impuestos se pagan. ¿Cuáles van a ser las medidas más inmediatas? Bueno, las más inmediatas también tienen que ver con nuestro programa, ¿no? Yo siempre dije, también comentaba, ¿no?, los medios y los corrillos políticos, como dicen ustedes, ¿no?, que algunas de mi discurso de investidura eran medidas ya conocidas, anunciadas. Hombre, yo dije, por coherencia, un político sensato lo que hace es aquello que comprometió con los ciudadanos. No podemos anunciar cuestiones que no han estado en nuestro programa, que han estado anunciadas y sancionadas en las urnas por los riojanos, ¿no? Y por lo tanto, de entre las medidas fiscales, sin duda vamos a preparar ya tiene instrucciones el director general de tributos de las deducciones por hipoteca, que es muy importante ahora para muchos jóvenes y para esos 20.000 riojanos que desde 2013 van a poder, si han comprado la vivienda desde entonces, deducirse 750 euros. Estamos también con el tema de los impuestos de sucesiones y donaciones y, muy importante, preparando todo el tema del IRPF, que es el que va a afectar a esas familias con rentas medias y bajas, inferiores a 40.000 euros, con 4 puntos adicionales, y al resto con 3 puntos, porque creemos que eso es lo que más necesitan para ese alivio fiscal. Y bueno, como sabemos, no en todos los ámbitos se puede ser en la comunidad autónoma con menos impuestos o menos presión fiscal, pero sí se demuestra que si bajamos con esos 4 puntos y situándonos en 17,5 en el tramo autonómico que depende de nosotros, seríamos la comunidad de España más baja, incluso por debajo de Madrid, ¿no? Entonces, esas son medidas importantes que ya se están trabajando. Hoy podíamos leer en el Día de La Rioja cómo su consejero de Hacienda confirmaba que tienen intención de reunirse con el nuevo gobierno después de las elecciones para la compensación por el efecto frontera. No sé con qué argumentos van a ir a esa reunión. Bueno, hay un argumento muy importante, ¿no? Hay muchos argumentos en España, desde la insularidad, otras tienen regímenes fiscales diferentes, pero La Rioja también tiene una singularidad y es pequeña y tiene déficit, por ejemplo, histórico en infraestructuras. Se nos ha dejado fuera de las grandes redes europeas de comunicación y, por lo tanto, si queremos que La Rioja siga contribuyendo como contribuye al desarrollo de España, pues tiene que tener una atención a su singularidad. Pero hay un argumento muy fácil. Confiamos en que Alberto Núñez Feijóo va a ser, sin duda, el próximo presidente del Gobierno de España. Alberto Núñez Feijóo conoce muy bien esta realidad. Fue durante 4 legislaturas presidente con mayoría absoluta en Galicia y él, como presidente gallego, siempre demandó al Gobierno de España, en esta última legislatura, que había que sentarse entre la Conferencia de Presidentes para revisar toda la financiación y de las comunidades autónomas en España. Él es consciente, solo hemos hablado, y él sabe que no se trata solo de La Rioja, sino del conjunto de España. Si queremos una España solidaria, una España de igualdad, no puede haber esas diferencias y La Rioja, sin duda, tiene que mejorar esa financiación en el conjunto de España y estoy seguro que con el presidente Feijóo lograremos un avance en ese sentido.
Todavía le quedan pendientes algunos nombramientos de altos cargos. No sé si va a mantener algunos de los que hay hasta ahora o van a ser todos nuevos. Voy a seguir fiel a mi compromiso con los riojanos, evaluar algunos de los efectivamente directores generales o directoras que están en ejercicio y que, como hemos visto en la primera tanda, ¿no?, de nombramientos, tienen una competencia aprobada. Yo he hablado antes con los diferentes sectores, ¿no? Es decir, si yo hablo con el sector farmacéutico y me dice que el director general de farmacia es una persona competente, solvente, con la que trabajan a gusto y da buena respuesta a sus inquietudes y problemas, oye, pues nosotros le pedimos si está dispuesto a seguir y continúa. Lo hemos hecho con el director general de presupuestos, con agricultura y ganadería, y todavía puede haber alguien más si de los que tenemos identificados desean seguir, y seguiremos como la misma línea, también buscando otras personas fuera incluso del ámbito político más cercano, que puedan, siempre que tengan esa competencia técnica, sumarse al equipo de gobierno. Estamos inmersos en plena campaña electoral. ¿Se va a implicar usted de alguna manera? Bueno, yo obviamente, por un lado, mi prioridad ahora es gobernar y trabajar en el gobierno para los riojanos, pero también, obviamente, durante la campaña, en el tiempo adicional que pueda, lo dedicaré a apoyar la candidatura que lidera Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, porque estoy convencido, en primer lugar, que España también, igual que La Rioja, quiere y necesita un cambio, que Alberto Núñez Feijóo es, sin duda, el presidente que necesitamos, un presidente en el que coincido mucho en su perfil técnico de gestión, probada no solo, como he dicho, en la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando gestionó el Insalud y la Sanidad Pública Española, que lo hizo de manera excepcional, cuando lo hizo con una empresa pública como Correos, y sobre todo porque tiene un compromiso con La Rioja, y si queremos, de verdad, que algún tema clave como el déficit de infraestructuras se ha atendido, sabemos que la buena interlocución entre el Gobierno de España y La Rioja puede ser determinante, y además, oye, pues en este caso el Partido Popular tiene una candidata que creo que puede tener mucho peso en el futuro Gobierno de España, y eso va a facilitar que esta legislatura, al final, muchos de nuestros compromisos con los riojanos pasan por la colaboración y la ayuda del Gobierno de España. Entonces yo creo que se puede dar la tormenta perfecta para que esta sea una gran legislatura para los riojanos. Bueno, se lo hemos dicho muchas veces, Feijóo, usted se parece mucho, 300 medidas de su buen gobierno y 365 medidas las de Feijóo. O sea que en algo también se parecen a la hora de presentar sus proyectos, ¿no? Incluso ahora habla de bajar 4 puntos a las rentas de menos de 40.000 euros, como en La Rioja, en el tramo que corresponde al Gobierno de España. Con lo cual, oye, yo me alegro que medidas que están aquí vayan en consonancia, y bueno, además hay una muy buena relación personal, y yo creo que yo me comprometí, como es en su día, con el presidente Feijóo para ayudarle en este proyecto en La Rioja, pero él también tiene un compromiso con nosotros y con los riojanos, que espero que, si es presidente, que es lo importante, y sé, porque es un hombre de palabra, que lo cumplirá. Pues nos tenemos que despedir, estamos también en pleno verano, no sé si usted va a tener vacaciones algún día a lo largo de este verano o no. Creo que no toca vacaciones. Yo dije a todo el Consejo de Gobierno, en lo posible, que estemos trabajando aquí no solo todo el mes de julio, sino el mes de agosto, porque hay que preparar unos presupuestos para el año que viene, hay que poner en marcha todas estas políticas, y bueno, también, si todo el mundo tiene que coger 3-4 días en mitad de este intenso trabajo que vamos a llevar estos 2 meses, pues a veces también se consigue más rendimiento, no pasa nada, ¿no? Pero vamos a estar trabajando con ese compromiso que tenemos con los riojanos, que ahora es lo más importante, y bueno, si es posible, pues también tenemos todos familia, ¿eh?, y intentaremos algún día, pero cuando toque, y siempre siendo lo prioritario, estar hoy al pie del cañón para poner estas medidas más urgentes en marcha lo antes posible. Pues Gonzalo Capellán, un placer, muchísimas gracias por atendernos, que pase usted un buen verano, ¿eh? Trabaje mucho, pero también encuentre esos ratos de ocio con la familia y con los amigos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.